en marzo van a haber, para el día de la entrega en marzo, van a haber 2.400 palmeras sembradas. Lo que van a ver este fin de semana son 160 palmeras sembradas, 30.000 metros de jardines, todas las veredas del alrededor. O sea, vas a poder caminar la vereda, darte la vuelta y regresar al mismo punto. Ok. Ya, otro, muchas gracias. Justo ahorita le estoy escribiendo a Francis para que me corrobores y mañana hay turno para que se entreviste. Acá está. Sí, que Francis. Se queja que no responde. Es que te estás rascando la... O sea, nadie la llama, nadie le escribe. Seguramente toma desayuno 3 horas, almuerza 4 horas y está con su hijita María. Claro, claro. O sea, tiene que anotar la lista de los que van al Westin. Tiene que anotar la lista que desayuna. Tiene que anotar la lista de propietarios. Mira, 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 mira. Le está llamando su hijita. Y está en reunión. No responde. Para allá. Ya, entonces, ahorita le voy a... Ella misma ha mandado un audio diciendo, no me llame, solo escríbeme. Entonces, ella lee, anota, ta. Lo que pasa es que, pero con respecto a los que no han respondido con el tema del desayuno, ahorita voy a mandar la lista de los que van mañana al desayuno. Y con respecto al tema del bus, se está mandando un brochure para cada uno de ustedes, para que sepan los precios, el itinerario, de dónde se recoge, cuáles son los puntos de recojo, contactos y que haya una armonía en todo. La idea es que disfruten el evento. Sí, y nosotros nos encargamos de todo el proceso de responsabilidades, que el evento salga bien, que tengan la actividad, que tengan los baños, que tengan toda la infraestructura adecuada, no solamente para ustedes, sino es importante para nuestros propietarios, porque ellos son nuestro mejor marco. Entonces, el trabajo constante, más encima ver el tema también de la nueva casa, se está totalmente en menos de 15 días. Así que les pido, por favor, paciencia, buen humor. Lo que les pido también es que me hagan preguntas concretas, no me digan info, no me manden, ¿me puedes explicar un poquito cuando el doctor siempre envía especificaciones, él siempre detalla? Por favor, que estén atentos al chat, que lean, por favor, los chats, tienen que leer los chats. Si están en su negocio, esta es su empresa de ustedes, háganse responsables, lean los chats, escuchen al doctor en las especificaciones, no me manden a decir, explícame, yo no te puedo decir que vas a llegar al Westin, que vas a tomar un desayuno, si quieres puedes tomar juguito, si quieres no vas a sentar. No me pueden pedir eso a mí. Ustedes, personas adultas, grandes, se hacen respeto. Te dan las especificaciones justamente para que ustedes me escriban con su nombre y obviamente me indican si he vendido un lote o si he vendido un estacionamiento. El doctor ha indicado perfectamente cuál es el proceso. En el tema del desayuno, los ha atendido todos por hora. Lamentablemente... Una hora han hecho un par de años. Lamentablemente, todos no van a poder ir, solamente son 33 cupos. Hice lo posible para que el doctor Verona amplíe el espacio. No tuve éxito en esta oportunidad. Pero no, no por mí, o sea, es por el aforo del Westin. El Westin nos dio 28 y pude gestionar 5 sitios más, 33. Eso es todo lo que permite el Westin, sí. Así que, de verdad, chicos, les pido de verdad la disculpa, se trata de que se pueda ampliar el tema del desayuno, ya salió de las manos, salió del proceso. Con respecto al tema para mañana, la presentación mañana en el Westin del doctor es súper poderoso, le da un nivel y una estrategia de cierre poderosísimo. Solo me quedan ahorita un cupo para las 10 de la mañana. ¿Quiénes están a las 10 de la mañana? Está el señor Richard Volks, está Maribel Seda, está Juamán, Luz Velázquez, Nancy Pusa, Eduardo Vázquez, Marco Dolores, Marta Pretel, Rosemary Manotupa. Me queda un cupo. Y si no van a asistir mañana a las 10 de la mañana con su cliente o su prospecto, les pediría por favor que me digan que cambian de hora para que puedan dejar un cupo para las personas que sí quieren con su cliente a las 10 de la mañana. Aclaro, permíteme aclarar, Stephanie. Están a la mañana, por ejemplo, Richard Ball, Maribel Sea, Cristian Juamán, Luz Velázquez, Nancy Puta, Eduardo Vázquez, Marco Dolores, Marta Pretel, Romery Manotupa, se quedan en el primer piso. Los que suben son sus 10 invitados. Sigue, por favor.
Sí, y ahorita tengo para las 11 de la mañana, tengo 4 personas ya, Maritza, Melissa, Maritza Mejía, María Gracia, Ever Cruz y Edith Romero. Y me quedan todavía 6 espacios para las 11 de la mañana y el horario de las 12 del mediodía la tengo totalmente libre. Vamos a hacer una cosa bien simpática. Voy a responder la pregunta del señor GL. Voy a responder la pregunta de los otros mientras ustedes vayan asegurando a qué hora quieren para acá en YouTube en vivo anotar. El señor GL. Oye. Francis, antes de que esté hablando, por favor, te escucho bien. Doctor, hola, para la prueba de la noche quedarán para la presentación de mañana a cada hora. 10 de la noche. Nueve de la noche, doctor. ¿Quedan espacios? 9 de la noche. Sí, dame tu nombre completo. Yo soy Patricia Espinosa y tengo 6 invitados. Repíteme tu nombre. Patricia Espinosa. Patricia Espinosa, 6 invitados. Achorada, Patricia. Vale. Doctor, está todo el día coordinando, vale. Eso. Seis espacios. Sí. Díctale tu teléfono, por favor, Stephanie y Nina. Para que ella te llame. ¿O lo tienes? 9. Anótalo acá mejor. Para que sepa. Yo te 9. Estaba escribiendo mi nombre. 939. 500 personas en el equipo. Dice que ni cuando era soltero se llaman tanto. 939. 09-3089. 09-30-89. Dale. GL. Gracias, Patricia. GL. Adelante, por favor, GL. GL, me hiciste unas preguntas. Sé que eres invitado. Número para poder hablar. Hola. ¿Cómo hago para poder hablar? ¿A qué hora? Hola, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? Fuerte y claro. ¿A qué hora quieres ir mañana al Westin? Doctor, yo quisiera ir aproximadamente a las 4 de la tarde. Ya, pero no hay aproximadamente. Si no estás 10 para las 4... no vas a poder subir, otra persona en tu lugar y ya no vas a poder subir. Tú vas a llegar al Westin 4 a recepción. A las 4 de la tarde. Van a dar tu nombre y vas a subir al piso 30. Suponte que a las 4 la persona te encuentra, va a tomar otra persona en reemplazo y ya no vas a poder subir, ¿me entiendes? Ok, entiendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para inscribirme a las 4 de la tarde? Díctame tu nombre y tu celular. Mi nombre es Gerardo Liñán. Liñán. Mi número de celular es 98-114-5231. ¿Puedo ir con mi esposa? Repíteme tu número, 98-114-5231. 5231. Ya. Mañana, Stephanie, en la mañana, te va a confirmar si puedes ir con tu esposa. Ponle acá. De 6 con su esposo. O sea, si hay 9, le invitamos, pero si es que se cierra 10, te avisamos que no se va a poder. Ok, doctor, ok, perfecto. ¿Por qué solo van 10 personas? Porque la suite presidencial tiene un aforo de 15 personas. Yo y 4 personas de mi staff son 5, más los 10 invitados están los 15. Entonces, no es porque yo quiera, sino es porque el hotel mismo tiene sus restricciones. Ok, lo entiendo. Doctor, y una consulta. ¿Y si yo quiero conocer el proyecto sin ser propietario aún, puedo ir el día viernes? Te cuesta 200 soles el pasaje y de vuelta en bus. Si vas con tu movilidad, no te cuesta nada. Ok, pero ¿puedo ingresar normal al proyecto, todo el tema? Me da mi brazalete y todo. Yo tengo movilidad propia. Como tú vas a ir mañana, vas a ser invitado de Stephanie Nina. Entonces, Stephanie te registra luego la reunión. Stephanie, me gustó lo que me dijo el doctor, pero quiero ver el proyecto. Perfecto. Entonces, va Stephanie Nina, te programa para que te den brazaleta para el día sábado. Vas con tu camioneta, va a haber una tranquera. La tranquera te ve con tu brazalete a todos los del carro. Ponte que tú tienes brazalete, tu esposa tiene brazalete y las dos personas atrás no tienen. No van a pasar. Te van a decir, o se bajan los dos o los 4 entran con brazalete.
O sea, el ingreso con brazalete va a ser extremadamente estricto, porque se trata de tu seguridad. Okay. Todas las personas que están en tu carro tienen brazalete, pasan. Te estacionas y... Doctor, una pregunta más. Hablando con el invitado. Levante la mano y pueda decir su nombre. Sigue, por favor, Gerardo. Ok, doctor, no hay problema. Los mayores detalles ya mañana lo consulto en la reunión. Otro tema. Para ti, cada parrilla te cuesta 30 soles. Para los socios de Miami Beach les cuesta 20. Y para los que ya son propietarios, no les cuesta. Ponte que tú mañana estás convencido y mañana compras. El día sábado tú tienes todo pagado. No tienes. Está pagado, la comida está pagado. Todos los propietarios tienen todo pagado. Ok, doctor. Ok, perfecto. Listo. Entonces espero la llamada mañana de la señorita que se va a comunicar conmigo. Okay. O sea, tú ya listo. Te vamos a llamar para confirmar si va o no va tu esposa. Ok, perfecto. Listo, doctor. Muchas gracias, le agradezco. Dale, gracias. Vale, vamos con Yanela Huiza. Adelante, Yanela. Doctor, bendecida y extraordinaria noche de toda la familia Miami Beach, peruana. Me encuentro en mi ciudad, aquí en Allende, junto con mi mamá, mami. Mi hija. Señor Augusto. Sí. Doctor, con respecto a la caravana del día sábado, escuché rumores sobre paro. Y yo estoy programando el viaje, ya comprando. Nosotros vamos a viajar en vuelo, en avión. Pero solo era esa mi duda. Pero usted está reafirmando que vamos a partir, quienes van en bus, desde la medianoche. Yo estoy contratando un carro particular para poder viajar con mis propietarios y mi familia. ¿Todo procede normal, doctor? Todo procede normal. Ya, doctor. Yo estoy en el día viernes en la noche. Ya. Dale. Muchas gracias. Ahora, un ratito, Stephanie quiere darte unos reclames comerciales. Hola, mi bella. Escúchame, estás yendo con invitados, ¿verdad? Y vas a ir en una movilidad. O propietario, porque Candy tiene como 15 lotes comprados, tiene. Buenazo. Candy, mira, ¿cómo estás? Importante que sepas que solo los propietarios, sí, van a tener un brazalete. Si la propiedad se ha comprado en copropiedad, sí, si lo has comprado en copropiedad, te tiene que poner de acuerdo cuáles de los 3, 4 o 2 personas que han comprado en copropiedad va a ir, porque solamente un solo propietario por compra de copropiedad. Si llevas invitados, por tus invitados, sí, como tú lo vas a llevar en tu propia movilidad, adentro tiene que pagar consumo de 30 soles por la parrilla, ¿sí? Y como socia Tritech vas a pagar 20 soles, pero como eres propietaria de un solo lote, me imagino que eres propietaria de un solo lote, ¿no es cierto? No tienes copropiedad. Tengo 5 estacionamientos comprados. Ya, así sea compra por estacionamiento o compra por lote, en copropiedad te tienes que poner de acuerdo quiénes obviamente van a ir a ese tema de la parrilla, que es importante. Los 5 tienen que tener el conocimiento, ¿sí? Los 5, si son 5, 4, 3, se llaman e indican de que hay el evento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer la chamba y llamar a todos los propietarios. Entonces, ese es otro punto. Entonces, es importante que te comuniques con tus copropietarios y se pongan de acuerdo quiénes van a ir. Por cada lote va un solo propietario, ¿sí? Ya. No es que todos los que son en copropiedad, porque han comprado un lote, van a ir y van a tener un brazalete y que van a poder no pagar nada. No, es por cada propiedad, es un solo propietario. ¿Ok? Vale. Es importante. Y antes del ingreso va a haber un filtro. Nosotros estamos viendo todo ese detalle. Si encontramos que hay algo irregular, habiendo dado las especificaciones y los lineamientos que se van a manejar en esa caravana, lamentablemente no van a pasar. No pasa. Y hay un doble filtro a la entrada y a la entrada del evento. Son 2 filtros de seguridad y yo me voy a encargar del bus. Entonces, sí pediría, por favor, al que no le quedó claro, me manda un audio por WhatsApp y yo le respondo con un audio. ¿Sí? Por favor, mi bella Yanela, te agradecería que me ayudes a que este evento salga espectacular como lo estamos planeando para ustedes. ¿Ok? Sí. Y me indicas exactamente quiénes son los propietarios y yo tengo la lista, tanto de copropietarios como de los propietarios, ¿sí?
¿ok? Para evitar cualquier tipo de problemas y percances. Francis, gracias. Por favor, Francis, con respecto a mis 5 lotes que tengo, en uno, bueno, el doctor ha dicho por lote 2 personas, ¿vale? Y en todo caso, de mi parte serían 10 personas, incluyéndome a mí. Sí, exacto. Si tienes invitados, como te digo, sea invitado, o sea, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, y que va a ir contigo, ¿sí? Esas personas pagan. Sí, el único que no paga es solo el propietario. Si tú tienes 5, ¿sí? Ese lote fue en compra de copropiedad, ese lote fue en compra de copropiedad, ese lote fue compra solamente tuyo, ese lote fue en compra de copropiedad. Tú tienes que comunicar con todos esos propietarios que estén en copropiedad, ¿sí? Y cada uno va a ir en representación de ese lote, en ese lote, en este lote, en este lote, en este lote, ¿sí? Y si la persona quiere ir con un acompañante, Pepito, Juanita, Sutanito, Menganito, ¿sí? Por cada la persona que tú vas a llevar en adicional, que sea tú que estés invitando, esa persona paga. Solo va a tener el brazalete sin pago al propietario. Tu invitado tiene otro brazalete de consumo y tiene que pagar 30 soles, ¿ok? Cada persona, si llevas a tu hijo, a tu hija, ¿sí? Ellos tienen que pagar 30 soles. Ya. Y el pago se hace al momento. Hay un control. El pago el pago como antes. Siempre ustedes saben, ha ido directamente a la cuenta del doctor José Verona. Y siempre, ahorita por lo menos, como hemos tenido incidentes, percances complejos para lo que es Marina en Ventas, y nos hemos dado cuenta de que muchas personas que se suben al bus y no quieren pagar, entonces en esta oportunidad no va a haber registro si no hay pago antes. No los registro si no está el voucher. Y así ustedes vayan a última hora, no se suben al bus si es que no hay un voucher por medio y si no ha pasado por filtro de Andrea. Si se tienen que quedar habiendo pagado, se le devolverá la plata. Pero en esta oportunidad vamos a ser más estrictos. Ahora, agradecería por favor que lleguen a la hora. Las personas que no lleguen a la hora con el tiempo de especificaciones, yo me voy. Ya. ¿Okay? Entonces, el pago yo lo puedo realizar desde el día viernes del consumo de las personas que van a asistir a la cuenta del doctor. El pago de los 30 soles lo tienen que hacer ahí mismo. Ahí mismo pueden hacer el pago. Así es. Ajá, ustedes llevan los 30 soles y los socios pagan 20 soles. Ahí mismo hacen el pago. Allá mismo en casa, en el evento. ¿Sí? Ya. Y a qué lo hacen, pueden yapear, pueden enseñar, pueden depositar a la cuenta. O, ajá, exacto. O pueden pagar en efectivo. Ya. Francis, y probablemente que estemos viajando en una minivan, H1 creo que le dicen, en un carro tipo combis, ¿sí? Puedo viajar normal con ese carro. Perfecto. Mi vida, ya. Claro que sí, preciosa, o sea, si tú vas con invitados y tú pones tu movilidad, por supuesto tus invitados no pagan nada, solamente consumo. Sí, vale. Sí, Francis, sí, perfecto, solamente sí te agradecería que me envíes tu número de placa, porque todas las personas que van a llegar en auto me ponen su nombre completo, y me vas a indicar todas las personas que van a ir. Y tú pones, yo propietario. ¿Sí? En esta oportunidad contigo voy a tener ese tema de complacencia. Porque cada propietario me tiene que escribir al WhatsApp y se tiene que registrar. Pero en este caso, como estás en una minivan, ¿sí? Me mandas la lista de las personas. Y me pones, tú, Yanela, propietario. Jorge Pérez, propietario. Y vas a poner, invitado tal. Y me vas a poner el número de la placa de tu minivan. Si no, no entra. ¿Ok? Y tu número de DNI, DNI de las personas, nombre de las personas y el auto, ¿no? De la placa, ¿ok? Y en el momento ustedes van a pasar un filtro y ahí mismo a la entrada se le va a poner el brazalete, ¿sí? Y los van a volver a preguntar nuevamente por el brazalete a la entrada, ¿sí? Va a haber doble seguridad a la entrada y a la entrada del evento. Perfecto. Ya, Francis, muchas gracias. Bendiciones. Gracias por todo. A ti, mi bella, nos vemos allá. ¿Preguntas, por favor? Buenas noches, Francis. Hola, hola. ¿Qué? Hola, Francis, buenas noches, soy Fanny. Hola, Fanny hermosa, buenas noches, cuéntamelo todo. Buenas noches. Una pregunta con respecto a mañana, había un cheque de 5,000 soles, ¿ese para quién es? ¿Para quiénes son destinados esos cheques? Ah, buenas. El doctor Verona mandó a los grupos, ¿sí? Un comunicado indicando con respecto al tema de la presentación. El doctor Verona ha contratado una suite presidencial en el Westin, en el que va a dar una presentación exclusivamente VIP, ¿ok? VIP, en la que cada invitado que tú lleves, cada invitado va a tener un cheque de descuento de 5,000 soles. Eso quiere decir que si tú, normalmente tú,
vendes el lote a 90 mil soles, tu cliente, por llevarlo a esta presentación VIP, ¿sí?, va a tener un cheque de descuento de 5 mil soles, en el que en esos momentos su propiedad, su inversión, su activo financiero lotizado, le cuesta 85 mil. Solamente es para las personas que van a comprar, ¿no? Perfecto, perfecto. Ya, ahorita lo llamo. Puedes llevar cualquier, o sea, para mañana, para el que no aproveche mañana la presentación en el Westin, y que el doctor Verona se va a tomar todo el día prácticamente allá, o sea, literalmente es, o sea, tienen que llevar invitado, yo no sé cómo voy a hacer, porque la verdad voy a estar con ustedes todo el día, viendo todo, así que en esta oportunidad no voy a poder aprovecharlo. Pero ustedes aprovechenlo, de verdad, aprovechen, porque es un cierre súper poderoso. Inviten, llamen, confirmen. Mira, va a haber un bono de 5 mil dólares. Sí, y tienes que confirmarme, ¿no? Porque hay horarios, por ejemplo, solo me queda un cupo a las 10 de la mañana, tengo cupo 11, 12, hay cupos a las 9 de la noche y hay cupos a las 4 de la tarde. Entonces, el doctor atiende 10 clientes por cada 10 clientes cada hora, hora. Claro. Cada hora el doctor va haciendo presentación. Ya. Ahorita tienes cupo en la noche a las 9 y en la tarde a las 4, ¿verdad? Ya no hay cupo en los demás horarios. Mira, te puedo abrir un cupo si quieres a las 8 y eso permite que otros también se apalanquen de ti, ¿no? Por ejemplo, a las 9 me quedan 4 cupos, a las 9 de la noche. Si alguien quiere a las 8, ahorita abro el de las 8, ¿sí? Y serían 2 cupos libres para las 8 de la noche. Y si quieres a las 4, ya está abierto el cupo. Tenemos ahorita 9 cupos para las 4 de la tarde. Hemos hablado. Ya, genial. Te escribo entonces, ahorita voy a llamar a mi prospecto. Bravazo, entonces me dices tu nombre, me dices y cuántos cupos vas a separar a tu nombre, yo te pongo a tu nombre cuántos cupos te separas, ¿ok? Genial, gracias Francis, muy amable. Dale, gracias a ti, buenas noches. Francis, buenas noches. Hola. Hola, Francis. Un favor. Yo separé cupo para las 10 de la mañana, pero mi prospecto no tiene disponibilidad en la mañana, así que por favor cámbiame para la tarde, ¿sí? Ok, ¿tú eres Nancy? Marta. Martita. Dale, Martita. Entonces, Marta no a las 10. ¿Para qué hora tiene el cliente? ¿A qué hora? Cuéntame. Aún no me confirma, entre 4 o 5 de la tarde me dice, pero ahorita justo estoy coordinando. Te escribo, en cuanto me confirme el horario, te escribo, ¿sí? Para que se libere, el de las 10, te estoy comunicando, Francis. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, nosotros hacemos, ¿se acuerdan? Nosotros hacemos invitaciones, presentaciones por Zoom, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos presentación, ¿se acuerdan? Siempre a las 8 de la noche, que lo hacía yo y lo hacía la mesa de liderazgo. Entonces, este formato es lo mismo en el que se va a hacer presentaciones, pero en esa oportunidad, sí, el tema es, el tema de la presentación va a ir por pago del doctor Verona. O sea, tus invitados no van a pagar. El doctor ha dicho, no hay ningún pago de por medio. El doctor siempre anuncia cuando hay pago de por medio, como fue el tema de la caravana, ¿no? Que hay un pago de por medio. En este caso, el doctor no ha indicado que va a haber un pago por la presentación, pero está dando un bono, un cheque de 5 mil soles para que tu cliente compre, ¿no? Lo compre, aproveche la oportunidad. Entonces, tú solamente me confirmas en el horario que tu cliente puede ir, yo te pongo a ti. Y es importante, por favor, les voy a pedir a todos de que no esperen a que yo los llame a todos para confirmar sobre sus clientes. Háganle seguimiento. Mándale un mensajito 1 hora, 3 horas antes. Si son a las 10, 12 de la mañana, ya tienen que mandarle mensaje desde ahorita, ¿no? A las 12 de la noche. Amigo, te veo mañana a las 12 de la mañana y le manda por Google Maps la ubicación del Westin, ¿no? Háganle seguimiento, por favor. Hola, Francis. ¿Qué más? ¿Cuál horario está disponible? Osquitar, ¿cómo andás? Cuéntame. ¿Qué horarios ya no están disponibles? Horarios, tenemos a las 10 de la mañana. Me quedan dos. A las 10, 2. Tengo a las 11, tengo a las 11 seis espacios, a las 11 de la mañana, 2 está libre, todo libre. A las 9 de la noche me quedan 4 espacios, a las 4 de la tarde me quedan 9 espacios y a las 8 de la noche me queda todo libre. Francis. ¿Cómo estás ahí? Yo dije, nada, ¿qué eres tú? Toma y te entonces. Sí, Candela, dame un minuto. Oscar, ¿algo más? Oscar, hola. Oscar, ¿algo más? ¿Te vas a poner con un cliente en un horario?
Sí, me va a confirmar. Me va a confirmar. Ya, dale. Ok, ok. Francis, buenas noches, ¿me escuchas? Jessica. Sí, sí, sí. Jessiquita, a ver. Jessica Martínez. Hello, Jessiquita, sí. ¿Cómo estás, hermosa? ¿A las 4 de la tarde es posible mañana? Sí, claro que sí. Pues, ya. Tú me dices, ¿te paso un nombre? ¿Cuántos invitados? Ahora tengo confirmada 1 a las 4. 1 a las 4, ok, perfecto. Sí. Entonces, Jessica Martínez. Sí, Jessica Martínez. Dale, Jessica. Gracias. ¿Ya me toca? Sí, doc. ¿Ya me toca? Un ratito, como réclame comercial. Señores, ahí nomás. Señores, escuchen con atención. Voy a bajar las manos, por favor. Ah, no, las manos son que van a hablar contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, señores, noticia para todos confirmado. La fiesta de Año Nuevo en Miami Beach peruano es con, dilo, por favor. ¿Lo digo? Dilo, que lo anote. Sube el volumen porque el único lugar donde este artista va a estar recibiendo a tu lado las 12 de la noche es Miami Beach peruano. Pues el gran Yosimari Subambú va a estar con nosotros, ¡wow!, el 31 de diciembre. Así que, chicos, escúchenme, todo evento que Miami Beach Peruano tiene que ser para que vendan, tienen que invitar a todos, es más, tienen que ya ir vendiendo las entradas desde ahorita, desde ya vayan haciendo su lista. ¿Quién es? Porque mis amigos, por ejemplo, ya me están escribiendo para decirme dónde voy a pasar Año Nuevo, que a dónde nos vamos de viaje. Así que la gente ya está a modo Año Nuevo, modo Navidad, ya está comprando regalos. Así que Yosimari Subambú va a estar por allá. Y ahí, pues, va a ser aforo, cierto aforo limitado, ¿no? Por seguridad. Así que, chicos, ahí tienen la primicia. Va a estar con nosotros buenas horas. También tenemos otros, va a estar también Coti Loyola, así que ahí tenemos también el gran Coti con nosotros en Año Nuevo. Bien, sigamos, consultas y preguntas. Hola Francis, ¿cómo estás? Efraín, amigo, ¿cómo hola, hola. Hay? ¿Qué tal? Gusto saludarlos. ¿Qué dicen por allá Los Aires? Buenísimo, Los Aires, el solcito, ya el bronce. Amigo, te veo bien bronce, ahí te voy a poner el traje de Miami Beach, te voy a tener de modelo ahí, recontra bronceadazo te veo. Está súper acá, el clima es espectacular, de verdad. Justo también quería mandarle al doctor José un saludo tremendo del comandante de aquí de Casma, el comandante Richard Morales. Ya con él mañana vamos a estar yendo al proyecto, comunicó con el hijo del señor Calderón. Y bueno, quería comentarles también de que acá tenemos bastante invitados para el día sábado. Vamos a de repente llevar de 1 a 2 buses. Ya, pero con invitados. Muchos de ellos miembros de la Policía Nacional, ¿no? Hemos estado charlando con ellos, capacitando, informando. Ajá. Estamos ahí. Buenísimo. Entonces, buenísimo. Lo que voy a necesitar es ver el tema después, porque como acá ya compran el tema del brazalete y toda la cosa, ya me dio calma, ¿no? Me dio paz, porque estábamos en el tema del costo y toda la cosa, porque ya habíamos lanzado, es más, ahorita a las 10 voy a lanzarlo a nivel del canal local, una invitación a todos los casmeños, chimotanos, que se acerquen, ¿no?, y se registren aquí en la oficina. El sábado tuvimos la visita de Rosita Villafuerte, ¿no? Visita de Rosita Villafuerte y bueno, full activados. Sí, de hecho, me encanta, Rosita está pero súper on fire. Otra cosa, Efraín, te voy a agradecer un montón que me ayudes, porque voy a requerir que me pides esa lista de invitados, porque nadie entra sin brazalete. Mis chicos, a la entrada, van a tener una cartilla con todas las personas que yo les voy a enviar en la lista, y que son personas que han pagado sus 100 soles o 200 soles, y que saben que van a consumir adentro. Lo más probable es que se cobre la entrada. Eso es lo que todavía estamos definiendo, que todavía no lo estamos mapeando, les soy súper sincera. Estamos buscando siempre lo mejor para evitar las aglomeraciones, los percances, como en algunos soportes se han vivido, ¿no? Y evitar el tema de tantas colas.
Sí te agradecería que me indiques cuántas personas al final van a ir. Importante cerrar tu lista un día antes, ¿sí? Porque al final va a ser todo un quilombo y lo que estamos evitando es eso, ¿no? Que haya un desorden, que se vea todo desordenado, que no se vea organizado, que se vea estructurado, ¿no? Porque nosotros somos una buena marca. Y aprovecho para decir que les pido, por favor, que cuiden la marca, ¿no? O sea, si van a publicar cosas, por favor, consultarlo siempre con Dante, ¿no? He visto que han creado páginas de Miami Beach clonando, eso no se puede hacer, no se pueden molestar luego cuando nosotros llamamos nuestra área de marketing, o sea, no está bien. Es importante cuidar la marca, siempre es importante, por favor, es nuestro negocio, ¿sí? Y no se trata de Francis Nina, no se trata de Ever Tuño, que no se trata de Maribel Guayani, no, sino que la gente se va a quejar de Miami Beach Cubano. No va a decir Alejandro Verona, no va a decir Francis Nina, no va a decir Dr. José Verona, no va a decir Gino Verona, va a decir Miami Beach Peruano. Así que no hagan que el Dr. Verona tome, digamos, decisiones en las que lo saquen del proyecto. Por favor. Y cualquier proceso de detalle es importante consultarlo. Todas las decisiones que estamos tomando es para bien de la empresa. Y ahorita estamos sembrando cosas grandes porque lo que queremos para ustedes y tanto para nosotros es seguir creciendo. Si hay personas que no les gusta y que se han quejado de mí, me parece perfecto. Dentro de las decisiones que se están tomando decisiones lo que permite que la empresa pueda seguir creciendo. De repente ustedes lo ven desde su punto de vista y lo respeto y se los agradezco. Pero en responsabilidad que tengo en estos momentos, para mí es importante poder cuidar la marca. Y es importante que ustedes también se hagan responsables y que lean los chats. Siempre están preguntando una y otra cosa y no leen los chats. Es importante que lean los chats. Que me ayuden a poder seguir gestionando y buscar cosas buenas para ustedes. Se está gestionando un local espectacular. O sea, cuando ustedes sepan dónde va a ser, no saben lo que se viene. Pero ayuden a todo el equipo que ahorita estamos encabezando. Ayúdenos, por favor. Así que estén atentos a los lineamientos, estén atentos a lo que manda el doctor Verón, estén atentos, por favor. Y ténganme paciencia para responder los chats, porque les pido disculpas, porque yo el domingo, pues yo no respondí a nadie porque era el día de mi hija. Y yo no negocio con eso. O sea, el doctor sabe que yo no negocio con eso. Ahorita porque estoy trabajando donde le contesto el teléfono a mi hija, pero para mí mi hija es lo más sagrado e importante. O sea, yo no contesto teléfonos cuando le doy su día. Y lo he hecho con unas personas, pero me preguntan cosas que realmente no es. Entonces, pido disculpas si no contestó el día de ayer, pero era el día de mi hija. Así que las consultas los pueden hacer en esos momentos. Igual me voy a quedar respondiendo hasta las 2 de la mañana para las personas que me siguen escribiendo, así que por eso no se preocupen, porque trabajo hasta las 3, 4 de la mañana, como lo he estado haciendo en anteriores oportunidades con el doctor Verona saliendo de acá de Bitcoin House. Se salía a las 3, 3 y media tarde, salía de trabajar. Entonces, por ese lado no se preocupen, ¿no? Ahora les voy a recompensar a todos. Vayamos por el tema de la lista, por favor, Efraín, please, no te olvides, por favor, mándame la lista de las personas que tú estás ingresando, inscribiendo. Si van a hacer el pago antes, lo coordinas con Andreita, por favor, para que todo lo tengan mapeado dentro del Drive que nosotros tenemos en equipo, para que tus invitados tengan una experiencia espectacular, que se sientan atendidos, que sientan que puedan disfrutar de la orquesta, que puedan conocer el proyecto, que puedan conversar con los propietarios, que podamos cerrar el negocio, chicos, porque esa es la idea, ¿no? La idea es fomentar el tema de los cierres para sus invitados. Así que, Efraín, no te olvides, por favor, ¿sí? Cualquier cosa me vas avisando. Me mandas ahí la lista de tus invitados. Listo, chicos, ¿quién más sigue, por favor, para poder ir avanzando? El doctor ahorita viene, está por ahí, quiere ayudarle un cierre. Hola, Francis. Hay manitos levantadas, ¿puedes revisar las manos levantadas, por favor? José Boroto, cuéntamelo todo, querido amigo. ¿En qué horario te pongo? No, hay personas que tienen manos levantadas. Revisa, por favor, las manos levantadas. Sí, gracias. Claro, justo soy en eso. Señor Ever Tuñoque. Don Ever Tuñoque, ¿tiene usted audio? Hola, Francis, buenas noches. Querido mío, ¿cómo está esa actitud? Saliendo de conversar con un prospecto.
Compare, ¿con quién vas a bailar el 31 de diciembre? Conmigo, dile, conmigo. ¿Con qué orquesta vas a bailar el 31 de diciembre? Con Yosimar. Escúchame, hay dos modalidades para el 31 de diciembre. Dos modalidades. Los Tritech y propietarios pueden acampar del 30 de diciembre al 1 de enero. Y los de la calle solo llegan a la fiesta. Termina la fiesta y se van a su casa. Pero los Tritech pueden acampar del 30 de diciembre al 1 de enero. Propietario va a acampar en su lote del 30 de diciembre al 1 de enero. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Llegas a la fiesta o acampas? Acampar. Ya. Te lo paso, Estefi. Estefan, bien. Solamente para aclarar la duda, lo que pasa que ese día que tuvimos en reunión, en la primera reunión con el doctor Verona, dijo que iban a ir dos personas por cada lote. No, cancelado. Que quería llegar. Cancelado. Lo único que queda es lo nuevo. Una persona propietaria, si tiene 10 lotes, va solito uno. ¿Por qué? Porque ahora lo hemos abierto para que puedan ir todos los Tritech y para que puedan ir todos los invitados. Adelante, Tefinina. Yanela, yo quería ayudarte. Pero... eso es lo que quería aclarar. Ya fue, Yanelita, te quería ayudar, pero bueno. Querido amigo Eber, si tienes un lotecito compradito, querido amigo, pues ya sabes, ¿no? Si tienes esa propiedad, pues conversas con tus socios, querido amigo, y uno de ustedes. Si vas a llevar a tu esposa, si vas a ir de repente con un cliente, pues su cliente paga su consumo 30 soles, si te vas en el bus, paga 200 soles tu cliente, y si eres socio Tritech, paga 100 soles, y si eres propietario, no pagas nada, chocherita, y en el bus te pongo tu brazalete, así que no te preocupes. Fue la negra Betina Onet. Listo, amigo, ahí me escribes. Escúchame, Ever, mañana vas a estar para la presentación de, en el Westin, ¿tienes cliente para mañana? A las 11, ahorita estoy haciendo seguimiento para la tarde. Ay. Entonces te pongo a ti un cliente a las 11. Sí, a las 11, ahí te anoté, te envié el número de DNI, el nombre completo. ¿Cuántas personas a las 11? Una para las 11, y ahorita estoy esperando para que me confirme para la tarde. ¿Evercruz? Ah, la laca. ¿Evercruz? ¿Evercruz, no? ¿O Evertunoque? Sí. ¿Evercruz? Sí. Ya, Ever, ya está, ya me dijo el guarotín, ya me dijo. Ya. Amigo, ¿algo más? No, gracias. Dale, baje tu mano por fin. Yuli, ¿cómo estás? Repito, antes de pasar a Yuli, les repito. Mañana tengo alquilada la suite presidencial del Hotel Westin para todos tus invitados, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Doctor, ¿cuánto me cuesta? Todo está pagado por el Hotel Verona. Tú solo llegas con tu invitado, yo lo atiendo por 40 minutos. Si llegas a las 12, de 12 a 12 y 40. Y a las 12 y 40, baja tu invitado y tú te lo llevas de frente al banco a que pague. Quien va a cerrar la venta soy yo. Lo único que tienes que hacer es llevar a tu invitado. Doctor, ¿puedo llevar 50 invitados? Sí. 10 a una hora, 10 a otra hora, 10 a otra hora, 10 a otra hora. Porque por aforo del Westin, solo pueden entrar máximo 10 personas por hora. Adelante, Betina Oneto. Yo me estoy poniendo todos los chapines. Dale. Querida Maribel. Yuli, hola Yuli, estoy haciendo por orden, ¿ok? Los estoy atendiendo. Después de Yuli viene Maribel, Jessica ya fui atendida, Beatriz después viene. Yuli, cuéntame, ¿cuál es tu consulta, duda, por favor? Hola Francis, buenas noches. Quería consultarte. Hola. Este cheque que van a dar de 5.000 soles para los invitados en el Westin, ¿es solamente para compras de lote o también de estacionamiento? Para comprar el lote, amiga. Espérate, voy a pedir el estacionamiento, a ver qué anda. Porque son 14, amiga, imagínate. Doctor, Doctor, ¿los 5.000 soles también va para estacionamiento o solo lote? Amiga, espérame un ratito, vamos a hacer magia, espérate un ratito. Ok. Vamos a ver, chica. Voy. Tú vas a regresar con un palo.
Doctor, los 5.000 soles de bono de descuento va a ser también para estacionamiento, solamente no, solamente lote, exclusivamente. A ver, les comparto acá, está, les voy a poner la foto. Creo, y esta foto la vamos a soltar, miren. Ahí está clarísimo. Ya, martes de suerte. Todos los que vengan a la reunión reciben un cheque de 5.000 soles a su nombre, válido para compra de lote. Está clarísimo. Válido para compra de lote. ¿Vale? Martes 22, de 10 de la mañana a 9 de la noche. ¿Vale? Ahí dice clarísimo. 5.000 soles a su nombre, válido de compra de lote. ¿Vale? Muchas gracias. Dale, encantado. Toma este fin. Me oís así, si alguien quiere hablar conmigo. Ok, ya, bueno, lo intentamos. Gracias, Francis. Bendiciones, gracias. Sí, aunque ustedes no lo crean, cuando así ustedes tienen requerimientos así y veo las opciones para que el doctor tenga, cambie sus planes, así, créeme que ahí estamos nosotros detrás. Así que bueno, ahí está siempre los intentos. Bien, chicos, entonces, ¿me confirmas, Luz, si vas a poner un cliente a qué hora, por favor? Listo, ¿qué más? Veamos, Maribel. Déjame un ratito. Maribel, cuéntame. Apaguen sus audios, por favor. Maribel, Jessy, apaga tu audio, por favor. Maribel. Sí. Hola, Maribel. Dime, Maribel hermosa, buenas noches. Cuéntame. Buenas noches, Francis, ¿cómo estás? A las 8 me puedes apuntar. A las 8, amiga querida, a las 8 no, mi bella. Tengo ahorita a las 10 de la mañana, tengo a las 11, a las 12, a las 11 de la mañana o a las 8 de la noche. 8 de la noche. Ok, perfecto, listo, Maribel. ¿Cuántos clientes vas a llevar? Uno. Muy bien, Maribel, listo. Sí, una pregunta también te quería hacer. Si, por ejemplo, una persona compró un lote y también compró una cochera, ¿le corresponde? ¿Cómo dices, mi bella? Si una persona compró un lote y también compró una cochera, ¿le corresponderían dos cocheras azules? Ok, todo propietario que ha comprado 3, 4, 5 lotes o dos cocheras solamente va solo un propietario. O sea, el mismo propietario que ha comprado 5 lotes o dos cocheras solamente tiene acceso a un solo cupo, nada más. Y si quieres llevar un invitado, si lo llevas en tu auto, tu invitado no paga más que solamente el consumo. Si vas a ir con tu esposo, tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu hermano, todos ellos pagan consumo adentro. Pero si van a ir en el bus, ellos pagan 200 soles por cada uno y el consumo que vaya, que sería igual 30 soles, ¿no? Sí. Ya, pues, a las 8 de la noche. Ya, bravazo. Entonces te pongo con un cliente, mi bella. Listo. Patricia, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia. Consulta, por favor. Sí, buenas noches. Recién he tocado. Hola. Lo que dijo la doctora Verona en un chat, sí, bella. Dice que tiene que ser de los marines que estaban ahí. O sea, de mañana tenemos que. Yo soy Titeche, ¿no? Yo soy Titeche. Pero ¿qué? Por el trabajo no he podido ir a la marín. Entonces, yo vi en WhatsApp que dijo la doctora Verona que los marines que han ido, ¿no? Asistido allá, ellos pueden llevar un prospecto mañana. Mañana te refieres a la presentación, ¿verdad? De mañana. Sí. Ajá. Sí, claro. Si de repente tú tienes, por ejemplo, tu prospecto, como dices, me dices a qué hora estarías yendo con tu prospecto. Si a las 10 de la mañana, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se puede, porque yo no fui a ningún marín. Yo puedo. El jueves no hay nada, mi hermosa. Solamente mañana, que es no, en Westin, que dice, yo vi un WhatsApp que van a llevar a su cliente, que se lleva mañana, pero los que han entrado al marín. Pero yo no entré a ningún marín. Ah, ok. No soy el marín. No se puede.
Sí, sí, claro, no hay problema. Ah, no, más se puede. Sí, puedes llevar a tu cliente mañana. Ya, ya. ¿A qué hora hay disponible? Tengo a las 10, 12, a las 4, a las 8, a las 9. Ya, entonces te comunico para tu WhatsApp, ¿no? Sí, sí, me pones ahí tu nombre y me dices, especifica por favor, porque como hay varios eventos, te agradecería que especifiques, ¿no? Pones, hola Francis, soy Patricia Samayoa, voy a ir con un cliente, por favor, sepárame. Y si vas a ir con dos clientes, me dices, separa dos cupos, entonces yo te pongo, te separo dos cupos, perdón, 10 personas. Son 10 personas. Ahí no pagamos nada, ¿no? Ahí no pagamos nada, yo no pago nada. No. Ya, listo. Ok, gracias. Ya, sí, Patricia. Gracias. Francis, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Jessy Salinas. Jessy. Hola, Jessy, cuéntamelo todo, amiga. Tengo la cita, he estado llamando para mañana a las 5 de la tarde. Para el doctor. Jessy, ¿te has levantado la mano, querida amiga? Yo solamente voy a atender por orden las personas que levantó la mano, ¿sí? Te pido, por favor, que levantes la mano. Gracias. Y en orden, no todos. A Mar, por ejemplo, ya la atendí. A Liz también la atendí. A Jessica también. A Elsa Goicochea. Ah, sí. Elsa, por favor. Hola, amiga. Francis, por favor, hola. Necesito una consulta. Sí. Jessy, cuéntame. Hola Francis, ¿qué tal? Habla Valeria Peña. Tengo, por favor, para que me puedas anotar ya dos confirmados para las 4. Jessica, ¿eres tú? ¿Me estás hablando? Soy Valeria. ¿Verdad? Sí, soy Valeria Peña, soy su hija, estamos acá en el Zoom. Hoy ustedes son rápidas, ¿no? Ya la voy conociendo, y sí, pasa a ustedes. Esa es la actitud. A ver, entonces, mañana, hola, cuéntame, mañana, ¿cuál horario? Please. A las 4, Francis. Tengo ya dos confirmados, nombre y DNI para poder pasártelo por WhatsApp. Tres personas. Ok, entonces tú tienes para mañana, ya me habías pedido uno y ahora me estás diciendo otro más, ¿correcto, Jessica? Claro, serían tres hasta ahorita a las 4. Ok, tienes tres clientes para mañana. Dos son tuyos y otro es de tu hija. ¿Cómo se llama tu hija? Valeria Peña. Valeria. Valeria, ¿cómo andás, Valeria? ¿Todo bien? Sí, Francis, ¿qué tal? Te estaba hablando, pero ya entiendo que estarás full ahí con los chats. Sí, amiga querida, tienes que tener paciencia. A veces yo mando audios así, súper así, porque no es que sea mala onda. De verdad es que a veces yo mando los audios súper serios, porque de verdad tengo una y otra cosa que sí, tengo que responder rápido. Sí, así. Todo el mundo dice, ¡ay, la Francis me ha tratado mal! Se están llorando. Y todo el mundo me ha tratado si mal. Si supiera la chamba y la responsabilidad que tienes, te entendería. Sí, yo entiendo. Ya, bravazo. Entonces, puntos son tres. Jessica tiene dos y Valeria tienes otro, ¿no? Ya, buenísimo. ¿Te paso los nombres y venís por WhatsApp? Sí, gustas, no hay problema, pero es importante que tú entonces tengas a tus tres clientes. Yo voy a estar ahí como anfitriona, verificando con Andrea que todo salga súper bien, que tus clientes sean súper atendidos, que vamos a ser súper amorosas con ellos, así. Así que no te preocupes. Francis, entonces todos los clientes que tenga, mejor que lo pase solamente Valeria en una sola lista, ¿te parece? Sí, pero tienes que acordarte que te tienes que separar cupos. Si tienes tres clientes a las 4 y tienes otros clientes a las 8 de la noche, acuérdate que hay varias personas. Y yo te voy a decir, ya no ocupo, ya no ocupo. O sea, ¿es ahorita o porque hay gente todavía? Ahorita hay tres confirmados. Sí, y ahorita te estoy poniendo con tres, ¿ok? Ya hay una persona que ha separado a las 9 de la noche, 6. 6 cupos, así que vamos con todo. Listo, Jessy, te voy a bajar ella, porque ya... Listo, entonces, Jessy Salinas, levantaste la mano, listo, mi bella. Luego viene Carmencita, luego Jenny sigues tú, Carmencita. Perdón, disculpa. Jessy, discúlpame, le dije a Elcita. Elcita, hermosa de mi corazón, tienes la... Gracias por atenderme. Tengo levantado la mano mucho antes, por favor. Sí, mi amor. Y no te preocupes. Es que te van a levantar, ¿no? Pero bueno, vamos. Anótame, por favor, para mañana a las 4 de la tarde, ponme dos invitados. 4 de la tarde. Dos, sí. Y ahora, te consulto con respecto a mi hermana, por ejemplo,
no tiene, tiene su lote y quiere enviar un representante. ¿Puede ser así? Porque ella está en Estados Unidos, no va a poder venir. No, no, o sea, solo va propietario. Propietario, mi hermana, o sea, no va, sí, solo va propietario. Sí, solo propietario. Si es que, por ejemplo, el propietario quiere mandar un invitado, el invitado, si es que va con su carro propio, paga su consumo, ¿no? 30 soles. Y si cree en el bus, paga 200 soles y el consumo de 30 soles. Ya. En el caso de mi esposo, que somos los dos propietarios, bueno, puede ir mi esposo conmigo, solamente yo, y él tiene que pagar. ¿Cómo es? O sea, si tú los dos tienen sus dos copropiedades y tú dices, porque me conviene, por ejemplo, ¿no? El tema de que, mira, yo soy socia, yo pago 100 soles y tú andas como propietario para que no pagas nada, es una buena jugada, ¿no? No, ¿cómo hago pues? O sea, tiene, ya, pago 100 soles y mi esposo es propietario. Ah, ya, perfecto, me has dado una idea, gracias. Ya, así quedamos. Solo pagas 20 soles de consumo y 100 soles de la movilidad, tu esposo va gratis en el bus y no paga el consumo. ¿Te parece? Perfecto, gracias. Listo, me escribes entonces. Me pones tus datos completos y los DNI de tu esposo, tus datos completos. Me pones así, Walter, Pepito, su apellido, su nombre, su apellido, entonces propietario, ¿no? Y tú me dices, él sale del coche, asociate y te 100 soles y pagas consumo de 20 soles. Importante siempre mandarme el voucher, por favor. Voy a hacer registro solo con voucher, ¿ok? ¿Te envío a ti o a Andrea? ¿A quién envío? Puedes enviar a cualquiera de las dos, tenemos la data en sinergia. Ah, ya, perfecto. Gracias. Sí, ya, ok, chao. Dale, Elcita, ya estás con dos cupos, listo. Seguía, ¿qué más? Carmen Príncipe, cuéntamelo todo. Hace rato estás con tu mano levantada, querida amiga. Carmen. Desde que inició la reunión. Querida, qué pena contigo. Soy todo oído, cuéntame. Soy toda tuya, cuéntame. Escúchame, mi reina. ¿Tienes horario para las 4 de la tarde, dices? ¿4 espacios? Quiero entenderte. ¿Cómo? ¿Cuántos espacios tienes para las 4 de la tarde? Para las 4 me quedan solamente 3, querida. 3, ya. ¿Y a las... ¿Qué más dijiste que estabas libre? A las 9 de la noche hay 4 espacios. A las 8 de la noche hay 9 espacios. Si por ti puedo abrir ahorita el espacio de las 5 de la tarde, si quieres. Déjame consultar, lo que pasa que el psicólogo depende de la hora que termina, porque con él es el que estoy quedando y con otro amigo que tiene su clínica. Si él me ha dicho que me va a contestar de acá en media hora para que sea a las 4 de la tarde. Ya te mandé un mensajito al ¿cómo se llama? Al WhatsApp. Hagamos una cosa, Carmen, siempre hay que ser súper estratega. Yo te voy a poner ahorita, Carmen, ¿sí? Ya. Un espacio tuyo. Cliente, ¿te parece? Pero si tú me dices, Francis, mi cliente no puede llegar a las 5, yo te abro el espacio a las 5 de la tarde que permite que abres espacio para otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Chévere. Hola, primita. Buenas noches. ¿Puedes hablar, primita? Gómez. ¿Algo más, Carmen? ¿Está bien? ¿Puedes hablar, primita? ¿Sí?